La Policía Metropolitana de Cartagena, en conjunto con la Fiscalía de Bolívar, continúan con los operativos de control contra la comercialización ilegal de chance en la ciudad. Esta vez lograron la captura de un clan familiar que se dedicaba a la venta ilegal de chance en el municipio de Santa Rosa. En el operativo se logró la incautación de 2 máquinas digitadoras de chance, un portátil, 3 celulares y 7.000 boletas de chance ilegal. Los 2 hombres capturados fueron trasladados a la cárcel de Ternera, mientras que la mujer se llevó a la cárcel de San Diego en la ciudad de Cartagena. Las autoridades continuarán con estos operativos y hacen un llamado a los cartageneros para que se acojan a la ley y frenen estas actividades ilícitas.